Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Noticias. En este es informativo que se emite todos los miércoles y domingos a través de tu canal digital. Comenzamos nuestro informativo contándoles a todos ustedes que momentos de pánico se vivieron este fin de semana luego de que un joven, como ustedes lo pueden observar en las imágenes, intentó o ayudó más bien a una persona que se encontraba en silla de ruedas. El hecho ocurrió entre las carreras 23 y 24, donde el joven deja a esta persona que necesitaba ayuda y rápidamente, según los testigos, nos cuentan que se dirige hacia su establecimiento comercial, el cual había dejado por ayudar a esta persona, y en el momento, y es en este momento donde se cruza un vehículo que lamentablemente lo atropella. El joven se encuentra en un delicado estado de salud luego de que presenta algunas hemorragias y se encuentra entonces recuperándose en un centro asistencial. Los mejores deseos para esta persona que quiso ayudar al prójimo. Continuando con otra información bastante preocupante y un poco triste, luego de que en tu canal Noticias realizáramos la denuncia del robo de las luminarias de la Plaza de Bolívar, la cual tuvo una respuesta efectiva de la Policía Metropolitana de la ciudad y también del Instituto de Valorización de Manizales a cargo de Arturo Espejo, su gerente, quien efectivamente en nuestras cámaras se había comprometido a realizar la adecuación, y la semana pasada informábamos de que ese hecho comenzó. Que comenzaron entonces a realizar nuevamente la instalación de las luminarias que habían hurtado. Pero los amigos de lo ajeno no dan espera, no dan tregua y nuevamente comienzan a hurtar estos importantes focos de iluminación, de turismo, y que vuelven la ciudad hermosa y bonita como debe ser. Una lamentable situación entonces. El INVAMA en el mes de junio hizo el balance general de las luminarias que hacían falta en la Plaza de Bolívar, siendo 152. Al día de ayer llevábamos 79 luminarias instaladas, de las cuales una ya había sido hurtada. Invitamos a toda la comunidad de manera fuerte a que nos ayuden a cuidar la infraestructura de alumbrado público de la ciudad. Esperamos entonces que usted, ciudadano, si ve, si se presenta algún tipo de hurto como el que se está realizando en la Plaza de Bolívar con las luminarias, lo notifique a su cuadrante, a la Policía Metropolitana, ya que no podemos permitir que nuestros impuestos, que el dinero que tanto nos cuesta en estos momentos de pandemia, se lo estén llevando los amigos de lo ajeno a través de estos hurtos. En otra información, un 46.6% se encuentran nuestras UCIs. Ese es el panorama que nos entrega la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Caldas registra una ocupación del 46.6% del total de camas UCI. El llamado desde la territorial es a cuidarnos para mantener la disponibilidad de este servicio. Nosotros en el departamento de Caldas tenemos un total de 210 camas de UCI. Tenemos 160 camas para pacientes no COVID y tenemos 50 camas para pacientes COVID. Pues al momento tenemos un porcentaje de ocupación del 14% de camas COVID, ¿sí? Y tenemos 56% para pacientes no COVID. La expansión de camas UCI y el mejoramiento en el sector se mantienen como las prioridades de la Territorial de Salud. Sigue siendo prioridad, entramos a una etapa, tal vez la etapa más delicada, porque debido a los buenos resultados en nuestra condición humana, somos proclives a relajarnos, a pensar que esto ya pasó, y no, señor, estamos en una etapa muy crítica en donde tenemos que fortalecer el autocuidado. Y desde esta entidad se hace un importante llamado a los laboratorios que tienen la contratación de la muestra de resultados, ya que según los balances de las EPS hay un represamiento en cuanto a las muestras por COVID-19, hecho que ya comienza a preocupar a la Dirección Territorial de Caldas. Laboratorios contratados por las EPS para procesar muestras para COVID-19 deberán implementar planes de mejora. De lo contrario, no podrán seguir funcionando. A solicitar los correctivos, los planes de mejoramiento que garanticen una excelente red de laboratorios para que podamos seguir haciendo el seguimiento y poder seguir aplicando las redes epidemiológicas y las medidas preventivas tendientes a evitar o mitigar la expansión de la pandemia. Debido a que en las UCI hay pacientes a la espera de resultados para COVID-19, Territorial de Salud implementa estrategia para habilitar estas camas. Entonces nosotros vamos a seguir procesando este tipo de muestras de UCIs para darle celeridad y mayor oportunidad al reporte. Y pues si ese es el caso,
se pueda ya cambiar o tener un egreso hospitalario. Eso era una corta pequeña pausa acá en tu canal Noticias, pero atentos Villa María, porque se reactiva económicamente dos importantes sectores económicos y también religiosos de este importante municipio. Ya regresamos. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizales. La Vitrina Inmobiliaria de Camacol Caldas y la Gran Feria de la Vivienda de Camacol Valle se unen para presentar QuieroVivienda.com. Una feria inmobiliaria, virtual e interactiva, diseñada para conectar la más grande oferta de la vivienda nueva de Caldas y Valle del Cauca con sus compradores en tiempo real. QuieroVivienda.com. Conecta, interactúa, impacta. Porque conectados, cumplimos sueños. Gracias por continuar con nosotros. El alcalde de Villa María dio dos importantes anuncios y es el regreso del sector gastronómico y religioso a este importante municipio. El Ministerio del Interior le aprobó al municipio de Villa María, previa solicitud, la apertura de servicios gastronómicos y servicios religiosos en nuestro municipio. Es de anotar que debido al buen comportamiento a los controles realizados en el municipio por parte de las autoridades competentes, nuestro municipio está catalogado como municipio de baja afectación. Por eso invitamos a la comunidad en general a que siga con su buen comportamiento, a respetar las normas y procedimientos establecidos por la administración municipal, por el gobierno departamental y por el gobierno nacional. Es de anotar también que para la apertura de los servicios gastronómicos y servicios religiosos debe ser previamente autorizado por la Administración Municipal los protocolos de bioseguridad que serán ejecutados durante la realización de las actividades tanto gastronómicas como religiosas. Y el director de la Aeronáutica Civil estuvo en Manizales, Juan Carlos Salazar, calificó de sobresaliente el trabajo que se viene desarrollando en el aeropuerto La Nubia. Bueno, el día de hoy vinimos con una comisión de inspectores y de expertos de la aeronáutica civil a acompañar al operador del aeropuerto La Nubia y a las autoridades locales en un recorrido por el aeropuerto para verificar la implementación de los protocolos de bioseguridad que la semana pasada adoptó el gobierno nacional. Hemos observado hasta ahora un altísimo nivel de implementación por parte de los responsables acá del aeropuerto. De hecho, hay medidas adicionales a las que, digamos, normalmente exigen estos protocolos y notamos una disposición más que excelente de parte de los responsables del aeropuerto de La Nubia, de las autoridades locales, para el cumplimiento de estos protocolos, que es uno de los pasos indispensables para analizar la viabilidad de una ruta piloto. Hay que aclarar que las rutas piloto no es la normalización de la operación aérea. Las rutas piloto se trata de unas rutas seleccionadas que están siendo solicitadas por algunos alcaldes. Félix Ricardo Giraldo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo Departamental, nos comparte el siguiente balance entregado por el IDEAM, donde ya se decreta alerta amarilla en algunos sectores y naranja por deslizamiento en municipios de Caldas. Sí, efectivamente, el día de hoy amanecimos con un pronóstico de lluvias en el departamento de Caldas. Es por ello que el IDEAN ha decretado una alerta preventiva para nuestro departamento, amarilla al oriente del departamento, municipios como Pensilvania, como Manzanares y como Samaná, por crecientes súbitas, principalmente en la cuenca del río Guarinó. Y en la región occidente y norte del departamento, una alerta naranja por deslizamientos en los municipios como Aguadas, como Salamina, como La Merced, Marmato, Supía, toda la cuenca del río Cauca, por deslizamientos, ya que se han presentado lluvias intensas y el acumulado es importante en esta región del país y del departamento de Caldas, obviamente. Tenemos haciendo un llamado a todas las autoridades locales, consejos de gestión de riesgo local y a la comunidad en general para que tengan planes de contingencia por deslizamiento en la región occidente del departamento, por Avenida Torrencial, al oriente del departamento, y a toda la comunidad para que esté atenta, esté alerta a diferentes indicios de inestabilidad por deslizamiento, como son algunos afloramientos de agua, escarpes o agrietamientos o árboles inclinados, y por Avenida Torrencial, lo que puede indicarse por
una turbidez en las aguas, un aumento considerable de las mismas, o por el contrario, en épocas de fuerte lluvia, que las aguas disminuyan. Si notamos esto, evidenciamos esto, obviamente comunicarnos rápidamente ante las autoridades de gestión de riesgo municipal, entidades de socorro como bomberos o la alcaldía municipal, con el fin de realizar una visita técnica y obviamente tomar todas las medidas preventivas que sean necesarias para evitar hechos que lamentar en el departamento de Caldas. Es hora de una corta pequeña pausa en tu canal Noticias, pero atentos a todas las personas que tienen un conocido o pertenecen a Familias en Acción. La información después de este corte comercial. Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo de Manzanares te invitan a vivir tu Virtual Party, una iniciativa a través de redes sociales y las principales emisoras del país, para que te reúnas con tus amigos y disfrutes junto a nuestros invitados especiales de miércoles a sábado preparando cócteles. ¡No te lo pierdas! Virtual Party, brindemos salud. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio a menores de edad. ¿Te has preguntado qué se necesita para que puedas estar en tu hogar? Para que funcione un hospital, para seguir protegiéndonos, para que la noche se sienta segura o para producir los alimentos. Se necesita el esfuerzo de más de 4.000 personas, lugares que conviertan el agua en energía, redes de transmisión y distribución que lleven la magia de la luz hasta tu casa. Y lo más importante, necesitamos contar contigo, porque gracias a tu compromiso y a nuestro trabajo para seguir llevándote la energía que necesitas, unimos esfuerzos para seguir adelante. Check, Grupo EPM. Se pararon los motores, pero no las ganas de llevar alimentos a cada lugar. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la siguiente información, yo quiero compartirles a todos ustedes que el sueño de tener una vivienda propia se encuentra a un solo clic. Gracias a Quiero Mi Vivienda, esta vitrina inmobiliaria donde usted a un solo clic podrá entonces acceder para cumplir este importante sueño. Ahí diferentes asesores estarán en contacto con usted para darle toda la información necesaria para cumplir ese anhelado sueño. Continuando con más información, la pandemia ha hecho también cosas positivas, esta vez en el sector tecnológico, donde desde la Universidad de Manizales se han creado dispensadores inteligentes y así contribuir a contraatacar más bien el COVID-19. Jonathan Vallejo Cardona, profesor de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Manizales, creó dispensadores inteligentes para jabón o gel antibacterial que permite una mejor protección de contacto para prevenir el contagio del COVID-19. La idea surge en un apoyo que se le quiere brindar de parte de la Facultad de Ciencias e Ingeniería a la parte de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Manizales, para colaborar en toda la parte de bioseguridad en cuestión pues de lo de la pandemia, para poder darle apertura a nuestra universidad prontamente. Bueno, la idea es pues en estos momentos o en estos tiempos de pandemia tener cero contacto con elementos, ¿sí? Entonces, por eso se da la idea de generar un dispensador electrónico automático por medio de un sensor con Arduino que no necesita contacto para poder dispensar o realizar pues como la toma del gel antibacterial. Y de esta forma pues evitar en cierta forma el contagio por contacto con algún elemento físico. Bueno, en el momento se realizaron 15 dispensadores para ser distribuidos en ciertas áreas de la universidad, ¿cierto? Ciertas dependencias de la universidad, y la idea es apoyar pues en las partes donde se necesite esta parte tecnológica para que la gente pueda hacer buen uso y aseo de sus manos cada que llegue a cierta área a pedir información o a solicitar documentación o lo que tengan que hacer en la universidad. De esta manera aporta su conocimiento como empleado de la universidad para superar esta pandemia. Mucha atención a la siguiente información. Si usted pertenece a Familias en Acción o tiene algún conocido, suministrele la siguiente nota, ya que para estas personas ya se comenzará a realizar también el pago de este importante beneficio.
Hola, soy Paula Andrea Valencio Tálvaro, Secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Manizales. Información especial para los beneficiarios del subsidio de Familias en Acción. A partir del 4 de julio, las familias que ya se encuentran bancarizadas están recibiendo el pago a través de DaviPlata. Las familias que no se encuentran bancarizadas y que deben presentar su cédula para hacer el cobro de este subsidio podrán acercarse a los puntos de multipaga a partir del 13 de julio. Ambas modalidades de pago están directamente conectadas con el pico y cédula emitido desde la Alcaldía de Manizales. De igual forma, claridad importante para los beneficiarios de este subsidio, las familias que desde la línea de educación ya recibieron anticipos en los meses de mayo y junio, en el mes de julio solamente recibirán el tercer pago extraordinario por valor de 145 mil pesos. Los invitamos a leer el boletín de prensa de la Alcaldía de Manizales, en donde podrán encontrar en detalle la información referente al pago de este subsidio. Y la Policía Departamental logró la captura de dos personas quienes se encontraban en el momento transportando vehículos hurtados. Es así como se logra entonces la recuperación de estos dos automotores. Sí, la Policía Nacional, a través de la implementación de acciones diferenciales, logra la recuperación de dos vehículos, uno en el municipio de Chinchiná, otro en el municipio de Supía. Esto debido a esa labor integral, junto con un equipo profesional de policía judicial, de inteligencia, logran realizar la detección de estos dos vehículos y de igual manera la inmovilización de los mismos, colocándolos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Continuamos con estas actividades de control en todo el departamento, con un gran número y una gran capacidad técnica, tecnológica y humana, con el fin de impactar el delito del hurto de automotores. Y hemos llegado al final de Tu Canal Noticias. Gracias a todos ustedes por estar siempre conectados. Recuerde dejarnos ahí todas sus denuncias o escribirnos a nuestro WhatsApp, a nuestro chat. También se puede añadir a nuestro grupo para que les llegue el noticiero de una forma personalizada. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles, 6:30 de la tarde. Que la pasen muy bien. Somos Cuidamundo, somos Cuidamundo, somos Cuidamundo, el planeta hay que cuidar. ¡Hola, niños, niñas y jóvenes! Somos la Legión Cuidamundo y hoy queremos que ustedes asuman una importante misión para que todos seamos verdaderos ¡Cuidamundo! Check Grupo EPM está promoviendo un concurso de cuento y un concurso de dibujo. Si tú eres estudiante de algún colegio de Caldas o Risaralda en donde Check presta el servicio de energía eléctrica, podrás participar y tendrás la oportunidad de ganarte una tablet para que navegues por el fantástico mundo de la tecnología. En el concurso de cuento podrán participar todos los niños, niñas y jóvenes que cursen estudios desde grado 6 a 11. Debes escribirlo a mano y con letra bien legible. Hacerlo en un máximo de 3 páginas. Y debe aparecer mínimo uno de los cuidamundos. En el concurso de dibujo podrán participar todos los niños y niñas que cursen el grado de primero a quinto. Debe aparecer uno o más cuidamundos y dicho dibujo debe invitar a cuidar el planeta, la energía eléctrica y el agua. Tienes plazo para enviarnos tu dibujo o tu cuento entre el 6 y el 17 de julio del 2020. ¡Anímate a participar! Puedes enviarnos una foto de tu cuento o una foto de tu dibujo vía WhatsApp al 312-847-5042 o al correo electrónico concursocuidamundoscheck@humanizales.edu.co. ¿Aceptas la misión? ¡Nosotros aceptamos la misión! Estás viendo Tu Canal.